El comandante número 4 de caballería Juan del Corral del Ejército, teniente coronel Manuel Espejo, deja su cargo, quien estuvo al mando de esta fuerza pública en 21 municipios. Es por ello que el teniente coronel da un balance de su comandancia en la fuerza pública en el oriente del departamento. Hemos defendido el medio ambiente de manera efectiva también y, por supuesto, todos los eslabones de la cadena del micro y narcotráfico, su producción, su procesamiento, su almacenamiento, transporte, distribución, han sido también golpeados en este 2023. Las estructuras criminales que afectaron la libre locomoción, el transporte, el desarrollo, que cerraron comercios, que afectaron la tranquilidad de nuestras poblaciones, fueron erosionadas y fueron entregadas efectivamente a las autoridades judiciales. El trabajo en sinergia con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, con las administraciones municipales, pues logramos la captura de alias Chatarra, alias Camilo, como los más representativos aquí sobre el área de Nariño, Sonsón y por supuesto Argelia, pero también hay capturas importantes de violentos encargados de afectar el medio ambiente, de hacerse con economías ilícitas, con la explotación ilícita de yacimientos mineros a lo largo y ancho de la jurisdicción. Importante resaltar los laboratorios de clorhidrato de cocaína, los laboratorios de pasta base de coca que fueron intervenidos y que fueron neutralizados en su proceso de producción de alcaloides. Invitamos a toda la comunidad a seguirnos apoyando con la información, a seguir creyendo en las capacidades institucionales al servicio de la seguridad. Al teniente coronel Manuel Espejo Jiménez lo sucederá en la comandancia el teniente coronel José Antonio Ortegón.